resuelve tus dudas en ¿Estás Seguro? Don Gabriel Bustamante, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. 24 de enero, escucho a muchos opinólogos, renombrados economistas, que cuantifican las pérdidas sociales que han habido, los daños materiales, pero ninguno dice, Nicolás, que tanto las empresas privadas como las empresas del sector público, estas últimas, deben estar obligatoriamente aseguradas con pólizas de seguros importantísimas y a valor de reemplazo o valor nuevo. Nadie dice nada. El fin de semana, el exministro Castilla ha mencionado que el Estado pierde entre 50 y 70 millones de dólares por cada día, pero eso lo tiene que recobrar el seguro. Y dice, uno de los más grandes rubros, que es el sector minero, es el que se está perjudicando. Pero señor Castilla, las compañías mineras tienen un seguro para protegerse contra todo riesgo, para todos los daños materiales, el concentrado, el mineral, las concentradoras, las máquinas. Tiene para recuperar los sueldos de los trabajadores que el seguro se los entrega, y las utilidades que dejan de percibir por estas protestas sociales no las pierden, porque hay un seguro que se llama de lucro cesante, igual que el Estado, que tiene que recuperar. Incluso el presidente del Poder Judicial señaló que el Poder Judicial de Puno había sido incendiado y muchos expedientes se habían quemado. Pero, señor, hay una cláusula que se llama acervo documentario, y con esa cláusula se permite la reposición o la recomposición de todos los archivos. Todo va a quedar igual. Y las aseguradoras no salen a decir ni una palabra. Solamente dicen se aumentarán las primas porque los reaseguradores nos están poniendo las cosas feas al haber los daños y los siniestros por las protestas sociales. ¿Qué proponemos, Nicolás? Que la Contraloría General de la República informe diariamente cuáles son las pérdidas de daños materiales de las empresas del Estado y cómo está actuando el seguro. Termino con esta parte. Hay una cláusula que se llama adelanto de indemnización. ¡Exitosa! Se estipulan las pérdidas, se cuantifican las pérdidas y la compañía, Nicolás, sobre el total de pérdidas, ya tiene que estar dándole al Estado el 50%. Se cayó un edificio, se quemó tal lugar. Bueno, pues, ¿cuánto es la pérdida? 2 millones de dólares. Tengan ustedes 1 millón adelante y vayan construyendo o reconstruyendo. Eso hay que decirlo porque eso es la bondad de la institución aseguradora. La inflación de enero parece que cierra en 9%, Nicolás. Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Congreso están haciendo, se va a cumplir un año, nada por aumentar la miserable pensión mínima que reciben los de la OMP. Tras llueve sobre mojado, dicen, atención, Indeci está alertando sobre huaicos en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco. Mucha cultura de la prevención. El Tribunal Constitucional no se pronuncia hasta ahora sobre el Fonavi, y ya pasaron los días que ellos mismos se comprometieron. Y lo que íbamos a tratar, Nicolás, entre bancos y AFP, se levantan de los ahorristas, de nosotros, Nicolás, que podemos ahorrar en el banco, y de los afiliados de la AFP, se levantan 400 mil millones de soles. Y eso ellos lo timbean, lo mueven y generan intereses de ahorro miserables y pensiones miserables con comisiones abusivas. ¿Por qué no se plantea de una vez por todas el adelanto de las elecciones y se le agrega para que vía referéndum pueda modificarse esta Carta Magna, que en el capítulo económico en estos 30 años han permitido todos estos abusos, no solamente contra usuarios de bancos y AFP, sino también aseguradoras y otro tipo de consumidores? Gabriel, sobre este tema, sobre este tema del manejo de los fondos, ahora las cifras que nos dio el gerente de Caja Cusco fueron impresionantes. Ellos dicen que, por ejemplo, en una zona como Huancavelica, ponen una agencia dan créditos por 20 millones, pero lo que captan es muy poco, 2 o 3 millones. Entonces, la diferencia, para compensar, la sacan ¿de dónde? De Lima. Es decir, es extraordinario lo que están haciendo, porque están transfiriendo
dineros que deberían, ¿no es cierto?, que vienen, que no se pueden generar en las propias regiones, ¿no? Y yo creo que eso es una, es decir, es una digamos, una señal de que las cosas se pueden hacer de manera diferente, ¿no? Que se pueden hacer de manera diferente. Nicolás, las cajas y las financieras, acuérdate que actualmente por interés en el ahorro de depósitos están dando entre 8 y 9%, y los bancos recién, al haber subido el Banco Central su tasa de referencia, se están poniendo las pilas, porque los ahorristas pueden invertir en otros instrumentos financieros. Y sin embargo, les están prohibiendo a las cajas y a las financieras poder dar tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Bueno, pues esos cuatro bancos que concentran, Nicolás, como sabes, el 85% de la captación nacional son lo que le ponen las trabas a esas empresas financieras. Quiero comentarte, Nicolás, el día jueves tenemos nuestro desayuno de trabajo en el Club Miraflores, casuística reciente sobre siniestros, y ahí vamos a tocar también estos siniestros que han ocurrido por las protestas sociales. Jueves 26 en el Club Miraflores, Nicolás. Por supuesto que sí. Tenemos tiempo para un par de llamadas, Gabriel, por favor, adelante. Muy buenos días, escuchamos. Hola, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, estamos al aire, lo escuchamos. Buenos días, conductor Bustamante, por favor. Sí, hermano, adelante, por favor, estoy escuchando. Buenos días, doctorcito. Yo lo llamé la semana pasada con mi problema que tengo en la ONP, que a mí me empezaron a pagar en el mes de junio, me pagaron julio, en agosto me cerraron el pago diciéndome de que no me pagaron, la tercera cobranza, no. Y bueno, ya han pasado 5 meses, doctor. Ya, yo estoy, ya me al TAD, y no me dan respuesta. Llamo a la asesoría de la ONP, del portador, no me dan respuesta buena, doctor. Claro. Bueno, los amigos de la ONP nos sintonizan, han hecho muchas gestiones que nosotros públicamente han denunciado. Hermano, te pido un favor, si es factible, nombre completo y DNI para que los amigos de la ONP tomen nota de tu expediente, por favor. Ya, mi nombre es Ángel David Silva Cárcamo. ¿Ya, doctor? Ya, DNI. DNI. Antes de darle la DNI, le voy a decir, doctorcito, por favor, mire, yo estoy delicado de salud, yo quiero atención médica, por favor, ya me estaban pagando, me cortaron el pago, ya son 5 meses. Doctor, yo soy una carga para mi familia, tengo glaucoma, tengo la catarata, tengo la próstata, por favor, quiero que me ayuden, por favor, ayúdenme, doctor, usted, por favor. El DNI, ¿ya? Por favor. El DNI, por favor. 097-13. Ángel David Silva Cárcamo. Ya, Ángel, permíteme, Nicolás, por favor, si en tu producción pueden pedir el número celular del señor para yo encargarme del caso. Ángel, vamos a verlo de Quintosa. Lo vamos a conectar directamente. No, manténgase, por favor, en la línea. Dejar el celular. Manténgase en la línea, por favor, para devolverle la llamada a su celular y ponerlo en contacto con Gabriel. Muchas gracias. Gabriel, terminamos por hoy. Un abrazo. Un abrazo, Nicolás. Un buen día. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Caja Huancayo presenta: tener dinero no es cuestión de suerte.